Si entráis a Skin Club con el enlace que tenéis en la descripción, podéis conseguir hasta un 25% más en vuestro depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante, jugadores que utilizan alta sensibilidad versus jugadores que utilizan baja sensibilidad. Un debate que siempre está en los comentarios, ¿qué sensibilidad usáis vosotros? Así que mientras vemos a los jugadores vamos a hablar de ese tema. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, como veis, hay una pausa porque quiero explicaros una cosa. La combinación de que veis abajo, que es 1184, sale de la multiplicación de los DPIs con la sensibilidad, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. De hecho, Ico utiliza una barbaridad de DPIs. Vamos a verlo, JDM. No, ¿quién es? ¡Elitch! Que lo pone ahí en el título. Yo estaba mirando al jugador que aparecía debajo. Elitch utiliza una sensibilidad, al parecer, bastante alta. Yo, si me lo preguntáis, utilizo 800, 1,4. Por lo tanto, es una combinación también bastante elevada. Yo, tener en cuenta que soy un jugador que viene de consola. Toda mi vida he jugado shooters de consola. Y en consola, en shooters como Gears of War, Halo, Call of Duty, lo normal es utilizar sensibilidad alta. Yo, cuando empecé a jugar a CSGO, creo recordar que utilizaba 1600 DPI, 1,5. Era absurdo. Eso era absurdo lo que hacía. Yo era súper, súper alto. Y llegué, a pesar de ello, a rangos súper altos, ¿eh? Llegué a, si no me equivoco, yo creo que llegué a global con esa sensibilidad. Hasta que me dijeron jugadores profesionales y demás: oye, Black, córtate un poco. No puedes jugar así porque no puedes hacer pre-aim los sprays. Yo apenas hacía sprays, utilizaba el AWP constantemente. Y bueno, hemos visto la jugada de Elitch. Como digo, me encantaría que me pusierais vuestra combinación de bajo sensibilidad de DPI, a ver cuál es la que más utilizáis vosotros. Yo siempre suelo ver que los 400 DPI es lo normal. 400 DPI uno con algo. Vamos a ir ahora a Miku. Lo dicho, muchas me vais a preguntar: Black, ¿y tú qué consideras el óptimo? Pues supuestamente cuanto más baja mejor, ¿no? Porque en este juego es raro a niveles altos hacer giros bruscos de la mira. Tú normalmente lo que haces es hacer pre-aim, que básicamente es poner la cruceta donde tú creas que va a salir el enemigo. Y cuanta más baja sea la sensibilidad, más fácil será para vosotros controlar el recoil. Pero después hay jugadores que somos AWPero, como yo, que evidentemente tengo que hacer flick. Fijaros en esto, 2512, pero esta monstruosidad. Esto para mí me parece absurdo, me parece muy alto. Este tiene que ser AWPero por huevos. De hecho, hay mucha gente que lo que hace es variar la sensibilidad que tiene cuando utiliza el AWP a cuando utiliza un rifle. Eso yo no sé si alguno de vosotros lo hace, lo considero un lío. Por cierto, un pedazo de jugada se acaba de sacar aquí el amigo. Tiene la mira metida, bien hecho, sale de ahí. Tremenda jugada se acaba de sacar, con esa sensibilidad. Puta locura. A mí eso me parece absurdo, absurdamente alto. Pero oye, si le va bien. El caso es lo de siempre, ¿no, Black? A mí eso me va bien, pues sigo usándolo. Cada persona es un mundo, ¿no? Cuando algo te funciona, mientras no sea algo que todo el mundo te diga: oye, estás puto loco, ¿no? Así no vas a avanzar nunca. ¿Será la guardia? Bueno, estaba en Navi. El guardián ya en ningún equipo, macho. No hay que ir en ningún lado. Vamos a ver. No sé en qué equipo está ahora. Porque claro, desde que se fue de Navi, de Face se fue a Navi y ahora no tengo ni idea. A ver, más jugadas. Quiero ver más sensibilidades. A ver si hay algún otro que me sorprende. 2430. 1620 por... Eso es... Bueno, Woxic. Vale. Si es Woxic, lo sé. Lo de Woxic, yo pienso que es el jugador que más alta sensibilidad tiene y el que mejor juega con esa sensibilidad alta de todos los jugadores que hay en la escena. Es que es absurdo. ¿Acabáis de ver eso? ¿Acabáis de ver eso? Esto es Woxic en estado puro. Y es, como digo, uno de los jugadores que más sensibilidad usa y en que más alto nivel está. Este debate me recuerda mucho también al debate de la resolución, ¿no? De, wow, 8-0 con 7, esto es más normal.
Mucha gente me dice, Black, ¿por qué no juegas a Quake? En todos los streamings que hago, por cierto, esto que acaba de hacer una fase súper, súper inteligente. En todos los streamings que hago, me dice toda la gente, pero Black, ¿juega a 4 tercios? ¿Se me puede jugar a 4 tercios? Y yo en plan, a ver, yo, o sea, lo digo sincero, yo lo digo aquí abiertamente. Me he acostumbrado a 1920x1080 porque es una sensibilidad, es una resolución que visualmente es mucho más bonita que jugar a otra resolución. Y mucha gente cuando antes subía a vídeos, esto estoy hablando en mis comienzos, ¿vale? Porque yo cuando tenía un ordenador que era una putísima santa mierda y no podía grabar vídeos a esta resolución. La gente se me quejaba bastante, me decía, joder, Black, se me hace difícil ver los vídeos. Y puse 1920x1080 y la verdad es que eso cambió. Fijaros cómo salta ya el puto colgado. Y por eso me puse 1920x1080. Ahora me he dado cuenta. Esto me parece súper inteligente. Ahora me he dado cuenta que hay muchos streamers y todo, sobre todo gente que era ex profesional, que sigue utilizando la resolución tan baja que tenía. Pero es que yo ya me he acostumbrado a 1920x1080. Si me dijera, hey Black, si no eres streamer, la cambiarías. Yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. Por eso te he colgado. Él también utiliza algo alto. Pero fijaros qué bien va. Ahora Forge está indignita con casi todo este roster que estáis viendo en pantalla, pero en lugar de NIP está indignita. Vamos a ver, tengo muchísimas ganas de verles. No sé cuál va a ser su primer evento presencial, pero tengo ganas de ver qué es lo que hacen. Hoy, por ejemplo, cuando estoy grabando este vídeo, que es viernes, G2 ha ganado a 100 ladrones, y eso me sorprende. G2 sorprende muchísimo lo que pasa cuando hay el parón este navideño, como equipos que estaban en tabla media-baja van ascendiendo, y en cambio, equipos que estaban arriba... están perdiendo. Lo de Astralis, como digo, es algo normal, o me parece normal. 520, 490 también. Esto para mí es lo habitual, esta combinación. Claro, con esta sensibilidad, para fallar los one taps, ¿no? Para fallar los putos one taps. ¡Ojo! Mutiris. Me sorprende ver esto, por el comentarista, que es Squid, es SL esto, Quiere buscar a última, quiere buscar a Donkey, lo va a intentar el portugués que está ahora mismo en fire. El motivo es que se la tiene que hacer por huevos. Esto no sé si fue en Valencia. No caigo. ¿Dónde fue esto? Pero creo que fue Valencia, si no me equivoco. No me acuerdo, tío, no me acuerdo. Esto es una más. Está torpe, está nao. Ese clip tiene 2 años mínimo. Y eso que este vídeo es... ¡Uf, el transfer! ¡Uf, el transfer! Espectacular. Claro, con mi sensibilidad, uno de los problemas que más me encuentro son los transfer, aunque me salen decentemente. No son fáciles. De hecho, mi sensibilidad cuando entrené con Kami, que mucha gente me lo sigue preguntando, no entreno ya más con Kami, él tiene su equipo y al final decidimos separar caminos, pero no, en plan, todo súper bien. Me hizo bajar, yo tenía 801,5, me hizo bajar a 1,4 y a partir de ahí vimos que ya 1680, ojito, Me hizo ver que ya no merecía la pena cambiar la Fox, madre, amor hermoso. Jugador ahora mismo de Giants. Fox en su mejor momento era una auténtica bestia del AWP. Fox es muy, muy, muy bueno con el AWP. Pues ya queda poquito. Vídeo desde mi punto de vista muy, muy interesante, donde veis a vuestro jugador de Tapsen también una bestia de line, donde estaréis viendo a jugadores de bastante renombre. Bueno, aquí estamos. Ah, no, que era Nico el de... También me gusta. ¿Tremendo animal? ¿Eso que acaba de hacer? Jesus Christ, 2160, ¿quién es este? ¿Un 1800x1,20? Este salte de cojones, Lo que también estoy viendo es mucho clic con AWP. Y este, por ejemplo, es rifle. Normalmente los AWPeros, si no me equivoco, tenían accesibilidad bastante alta, pero los rifles me cuesta ver a gente que utiliza el arco jugar a accesibilidad tan alta, O sea, como que me cuesta creerlo. Por ejemplo, esto es lo normal. Este, por ejemplo, que es Snacks, evidentemente. ¿O quién es? Tío, ya me estoy... A ver, ¿quién es? Nico, vale. Es rifle. Lo que quería ver es rifle. Es que no veo el título. Me están bailando más los nombres que otra cosa.
Vale. Vale. Clip normalito. Igualmente, como digo, rifle. Uy, Freebird tiene mi mismo cuchillo. Simple también la tiene alta. Pero es una bestia. Mucha gente le copia la... La que se le están copiando mucho últimamente es a la Saibu, ¿eh? La CPC. Fijaros el flick. Muy bueno, muy bueno. Muy, muy bueno. Y ahí lo tenemos. ¡Ya de Clay Simple! ¡Y nos falta el último! 620, Steam, it's okay. Me sorprende, ¿eh? La tiene baja, pensaba que la tenía algo más alta. ¿Cómo me gusta ver a este jugador, tío? Cuando... Stewie me gusta mucho, es súper explosivo, es súper, súper, súper explosivo, es muy bueno. Hay algo que se le hace. Ico es, como digo muchas veces, un desaparecido que me gustaría verle otra vez por el ruedo, pero no le veo alguna vez streamear y poquito más. Pues nada, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy con este clipazo. Espero de corazón que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Ya me diréis en los comentarios, quiero ver vuestra sensibilidad y quiero ver qué pensáis, alta, baja, me gustaría saber vuestra opinión. Y lo dicho, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.